Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicción, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar. En este caso el Sporting Braga recibiendo el Pasos de Ferreira en el Braga Municipal por la jornada 13 de la Liga. Braga está quinto con 23 unidades, Pasos décimo tercero con 13. El Braga viene de perder por goleada 4-2 frente al Shakhtar. Como local 1-0 perdía con el Porto en el Do Dragão, 6-2 le ganaba al Feirense como local, 2-2 empataba con el Racing, no, con el Gent, perdón, con el Gent por Europa League, y 1-0 perdía con el Marítimo como visitante. Pasos de Ferreira viene de ganarle 2-1 al Boavista por la Liga, 1-0 perdía con el Arauca de visita, 1-1 empataba con el Chávez como local, 3-0 perdía en el Daruz frente al Benfica y empataba 1-1 con el Nacional de Madeira, el colista hoy por hoy. Últimos partidos, el último lo ganó el Pasos como local 1-0, 1-1 empataban en el Braga Municipal 21 de diciembre de 2015, 2-2 empataban en la casa del Pasos 4 de mayo de 2015 y 3-0 ganaba el Sporting Braga de local 22 de diciembre de 2014. Braga, Sporting Braga va a ir con su clásico portero que es Marafona. La defensa con Baiano, Pinto, Rosicci y Goiano. Medio juego para Eduardo, Seca, Vukcevic y Horta. Y adelante Ahmed Hassan y Stoljikovic. Pasos va a ir con Defendi en portería. Línea de cuatro para Felipe Ferreira, Monteiro, Ricardo. Por derecha Bruno Santos. Medio juego para Pedriño y Baixinho. Marco Baixinho, la del doble cinco. Osei, Ricardo Valente y Ivo Rodríguez. Y adelante Welton completan el 11 probable, un 4-4-2 para Braga, 4-2-3-1 para el Pasos. Goleadores Eduardo y Santos tienen 5 para el Braga, Welton tiene 4 para el equipo de Pasos de Ferreira. Ambos tienen jugadores que están expulsados y no pueden jugar, Jorge para el Braga y Miguel Vieira para el equipo de Pasos de Ferreira. Yo veo triunfo y goles en el partido. Voy a ir por un 3-2 directamente, no vamos a andar con eufemismos. 3-2 para el triunfo de. Entre 3-1 y 3-2 va. Para Braga 3-2. Vamos a ir con un 3-2. Vamos a ir con Welton como el que más posibilidades tiene de marcar. Pero el 3-2 a favor del Braga, por supuesto, ¿no? Así que más 2.5 de goles y ambos anotan las dos cosas, veo, ¿eh? Así que atención aquí. Porcentajes, no me voy a extender mucho porque es un partido por ahí que vamos a decir con un 50% para el Braga, 30% para empate, 20% para el Pasos. Nada más, como siempre, ayuden en YouTube, los que saben y los que no me preguntan por el Facebook personal, Instagram abajo en descripción, lo mismo que el grupo de Facebook, súmense. Que hay mucho y de vuelta. Nada más, un gran abrazo de gol para todos.